Hola, ¿qué tal de nuevo amigos de Androidsis? Soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión estamos aquí para hacer la review del nuevo lanzamiento de la empresa china Doogee, una empresa que está ganando mucho prestigio en el mundo de los terminales Android, la cual nos ha mandado para revisión su nuevo lanzamiento gama entrada, el Doogee Ibiza F2. Es un smartphone que podríamos catalogar gama baja Android, gama entrada, un smartphone que vamos a conseguir por unos $129 y que podría ser una, vamos, más o menos, por ponernos en situación, un oponente para el Moto E 2015. Es un terminal con 5 pulgadas de pantalla, o sea, un poquito más grande que el Moto E 2015, la cual es IPS y cuenta con botones físicos, o sea que nos quedan los las 5 pulgadas de pantalla libres completamente. Bien, hay que decir que cuenta con resolución QHD, o sea que se queda en 960 x 540 píxeles y cuenta con un procesador MTK, o sea MediaTek 6752 de 4 núcleos. Un procesador con tecnología 64 bits que corre a una velocidad máxima de reloj de 1,2 GHz. Una pantalla con una densidad de píxeles de 240 píxeles por pulgada. En cuanto a su GPU, cuenta con una GPU Mali T760, que es capaz de correr cualquier juego del mercado. Es una de las mejores GPU del mercado. Es de agradecer que los chicos de Doogee hayan optado por esta GPU en un terminal de gama entrada con este precio tan bajo. Bien, cuenta con 1 GB de RAM y cuenta con un almacenamiento interno, que esto es muy importante, vamos a ir a ajustes y os lo voy a enseñar. Cuenta con un almacenamiento interno de 8 GB, pero de los cuales tan solo nos quedan disponibles para nuestras aplicaciones y juegos 1,12 GB. Esto es muy importante, ya que viene la memoria particionada, cosa que no nos gusta demasiado. En cuanto al resto de la memoria, es un terminal de 8 GB, de las cuales el espacio que nos va a quedar total libre es de 4,59 GB, restando lógicamente lo que ocupa el sistema. En cuanto a su versión de Android, viene con Android 4.4.4 KitKat y posiblemente, cosa que no nos han confirmado los chicos de Doogee, esté en la lista de dispositivos que vayan a actualizar a Android Lollipop, aunque esto ya os digo que es una sensación mía, que no nos lo ha confirmado ni mucho menos Doogee y no tenemos ni idea si va a ser real. Yo apuesto a que los chicos de Doogee actualicen este terminal Android Lollipop. Bien. En cuanto a su cámara delantera, contamos con una cámara de 5 megapíxeles que hace unas fotos correctas en cuanto a selfies, y su cámara trasera es una muy buena cámara. Vamos a ir a la galería y vamos a ver algunas fotos que he tomado en el exterior. Es una muy buena cámara de 13,3 megapíxeles con flash LED incorporado, donde podemos ver que en el exterior hace unas fotos impecables. Lo que suele pasar con estos dispositivos es que en interiores, como veis, en exterior la calidad de las fotos es vamos, muy buena. Como os digo, el fallo de estas cámaras es que en interiores pues deja bastante que desear. Vamos a hacer una foto de mi amigo Andy, aquí tomada en interior, y vamos a ver qué tal se comporta la cámara en interior. Vamos a enfocar a Andy. Ha salido la foto con flash. Y bien, la foto es digna para la calidad de la cámara, pero bueno, ya os digo que es no son cámaras especiales. A ver, es mejor que otras cámaras Android, o sea, que otras cámaras de terminales chinos, pero bueno, sí, ha salido bastante bien para el paso. Bien, es una cámara, la verdad que se agradece mucho la calidad de la cámara en cuanto a un dispositivo de este bajo precio. Bien, es un terminal, como os digo, gama entrada, no es un terminal que le podamos pedir mucho en cuanto a almacenamiento de aplicaciones. Con esto quiero decir que no es un terminal apto para gente que quiera instalar o necesite de instalar muchas aplicaciones, sobre todo las que sean, por ejemplo, como juegos. No es un terminal que nos vaya a servir, ya que tiene una memoria limitada de almacenamiento interno a 1,12 GB. Es un terminal ideal para instalarte algún que otro juego y sobre todo para navegar por internet, ver vídeos de YouTube, escuchar música y consultar, como no, nuestras redes sociales. Es un terminal gama entrada para empezar en esto del mundo Android. Como todos los terminales chinos de la casa Doogee, pues tiene dos ranuras para tarjetas SIM, o sea, podemos tener dos números de teléfono a la vez, y cuenta con conectividad LTE. Una de las ranuras cuenta con conectividad 4G. Esto es muy importante, ya que en este rango de precio se agradece mucho que cuente con conectividad 4G. En la cajita que nos viene, aparte de venir una funda protectora, una carcasa trasera protectora, también nos viene un cable USB OTG, nos viene un lápiz para la pantalla. Y bueno, nos viene el cargador y unos auriculares. Bien, vamos a ver por ejemplo la puntuación, que no está nada mal, que nos ha dado, esto es orientativo, lógicamente, la puntuación que nos ha dado en el test de Antutu. Y si nos vamos aquí a info, vamos a ver todas las características que os digo. Y si nos vamos a ranking, a ver si se ha quedado grabado, nada, nos vamos a historial y vamos a ver la puntuación que nos ha dado el terminal, que no está nada mal, 29.015 puntos. Recordad que el Moto E 2015 se queda alrededor de los 22.000 puntos, así que este estaría por encima en cuanto a velocidad de respuesta. La verdad es que se nota un terminal muy fluido en nuestra mano. Es un terminal que hemos corrido algún que otro juego para que veáis la capacidad que tiene este procesador de 64 bits, y la verdad es que no tiene nada que envidiar a otros terminales más caros. Lo único, el fallo de haber particionado la memoria interna. Es una cosa que no nos gusta. O sea, si nos quedan casi 5 GB de memoria de almacenamiento, tendrían que haberla dejado sin particionar para poderla utilizar toda ella para instalar aplicaciones y juegos. Bien, como veis, vamos a subir un poco el volumen. Una de las cosas que tampoco es demasiado bueno, pero bueno, teniendo en cuenta la calidad, o sea, el rango de precio del terminal, tampoco se le puede pedir demasiado más, teniendo una GPU y un procesador tan buenos. El sonido deja un poquito que desear, incluso es demasiado bajo, diría yo, pero bueno, esto tampoco le podemos dar más importancia cuando el terminal realmente es un terminal muy fluido. Vamos a hacer una carrera. No, aquí no, me he equivocado. Vamos a probar la aplicación para que veáis. Siempre suelo probar el Angry Birds Go en la mayoría de reviews, porque es un juego que, aunque es un juego muy sencillo, es muy puñetero en cuanto a recursos gráficos. En muchos terminales me he encontrado con que causa lag. Vamos a ver aquí qué tal se muestra, o sea, qué tal se mueve. Y lógicamente no tendría que tener mayor problema un procesador de 4 núcleos a 1,2 GHz y con tecnología 64 bits. Como veis, el juego va la mar de fluido y no tenemos ningún problema para conducir a nuestro amigo el pajarito. Como veis, no hay mayor problema y está el procesador suficientemente capaz para rodar toda clase de juegos. Ya os digo que en cuanto a procesador es muy bueno, y de agradecer que en un terminal gama entrada podamos disfrutar de un procesador de 64 bits, 4 núcleos que corre a 1,2 GHz. Para que os hagáis a la idea, este MTK, o sea, este MediaTek 6752 sería el similar al Snapdragon 410 de 64 bits que monta Motorola en su Moto E 2015. Es una buena alternativa a Moto E, aunque hay que tener muy en cuenta siempre lo que yo os he venido diciendo todo el rato de la memoria de almacenamiento interno particionada. Una memoria que nos va a limitar la instalación de aplicaciones y sobre todo la instalación de juegos pesados. Siempre podemos encontrar trucos para pasar las aplicaciones mediante aplicaciones externas, para pasar aplicaciones a la SD. Otra de las cosas buenas es que cuenta con ranura SD de hasta 32 GB, creo recordar que podemos instalar la SD. Bien, como veis, vamos a salir de juego, ya veis que no hay mayor problema para rodar el juego, y vamos a acabar mirando o viendo qué tal se mueve el Dead Trigger 2, otro juego que también necesita de bastantes recursos. Bien, para acabar, decirles que la batería es una batería de 2000 mAh que nos da aproximadamente una autonomía de unas 3 horitas y poco más de uso continuado de pantalla. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, es extraíble. Y bueno, el grosor del dispositivo es una de las cosas también a destacar, que está realizado en cuerpo de aluminio. Es un tacto que sienta muy bien a la mano, se siente seguro, una medida idónea para ser considerado smartphone y no irse ya una gama phablet. Y bueno, es un terminal con tan solo 7,6 milímetros de grosor. Bien, vamos a darle al juego, vamos a darle a jugar. Vamos a esperar que se cargue y, como veis, no tiene mayor problema para rodar toda clase de juegos. Vamos a esperar que se cargue la partida. Y bueno, decirles que en el link del post Androidsis les voy a dejar el enlace directo donde lo vais a poder comprar por $129. Es una muy buena opción, siempre teniendo en cuenta las limitaciones, vuelvo a repetir, de su memoria de almacenamiento interno, porque en las otras características del terminal no tiene nada que envidiar a terminales incluso de gama más alta. Vamos a ir para adelante, para atrás no. Vamos. Soy un poquito malo con los juegos estos, pero bueno, lo hago para que veáis. Ahora me tengo que ir para allá. Y bueno, veis como el juego es fluido. No podéis ver que cause ninguna retención, ningún lag apreciable. Y bueno, lógicamente es un procesador muy bueno, que tiene que estar a la altura de la mayoría de juegos y sobre todo la GPU que lleva instalada. Vamos a ir aquí. Y bueno, ya os habéis hecho a la idea de que el juego rueda perfectamente. Si sois adictos a juegos, pues bueno, este terminal os va a servir para tener como mucho a la vez instalado uno o dos juegos, ya que, como os digo, lo peor que podemos citar de este terminal es la lamentable decisión que tienen estas empresas fabricantes de terminales chinos, que aunque Doogee lo está haciendo muy bien, una de las cosas en las que podría mejorar bastante es en el simple hecho de dejarnos disponible toda la memoria de almacenamiento interno. ¿Cómo conseguir esto? Pues no particionando la memoria, simplemente, y ganarían muchos enteros sus terminales, que ya os digo que son la mar de fluidos. Bien, vamos a probar la multitarea. Y como veis, accedemos a la multitarea de una manera instantánea. Siempre que no hayamos cerrado la aplicación, pues vamos a entrar de manera instantánea. Si no, pues tendríamos que abrirla de nuevo. Vamos de nuevo a los ajustes y, como veis, el terminal es de lo más fluido que podamos encontrar. En cuanto a las aplicaciones instaladas, no cuenta con ninguna aplicación propia de Doogee, más que cuenta con, por ejemplo, un muy interesante modo ahorro de energía, donde podemos activarlo y configurarlo a nuestro gusto, y nos va a servir para exprimir al máximo la batería. Después tenemos gestos del sistema, donde podemos hacer una captura de pantalla con 3 dedos, por ejemplo. Si la activamos y pasamos 3 dedos, nos hace una captura de pantalla. Volumen con 2 dedos, pues podemos subir y bajar el volumen con 2 dedos. Son cosas muy interesantes. Y doble toque para bloquear el teléfono. Si hacemos doble toque, en teoría, en la barra de notificaciones nos tendría que bloquear el teléfono. Otra de las cosas que también viene instalada por parte de Doogee es el despertar inteligente, donde, por ejemplo, podemos realizar varias acciones para despertar el dispositivo cuando está bloqueado. Yo tengo solo puesto el doble toque inteligente. Así, cuando estamos en la pantalla apagada, simplemente haciendo doble toque, como los terminales de LG, vamos a despertar el dispositivo. Y bueno, en sí, esto es lo que nos ofrece. Quizás lo peor, también aparte de la memoria de almacenamiento interno limitada, que podemos decir, es la propia interfaz de Doogee, que a mí no me acaba de gustar demasiado, pero bueno, esto tiene una fácil solución. Instalando nuestro launcher favorito desde el Play Store. La barra de notificaciones es la propia de Android, donde podemos, ahora he bajado con 2 dedos, donde desde la barra, si activamos los 2 dedos, nos delimita el bajar la barra con 2 dedos y que nos salgan directamente los toggles. Bien, como os digo, os voy a dejar el link para todo el que esté interesado. Yo considero un muy buen terminal para gente que no necesite tener instaladas muchas aplicaciones, un terminal muy potente que da casi los 30.000 puntos en el test de Antutu y que por $129 está de verdad que muy interesante.